Carolina, aquí en Bogotá, centenares de personas están desesperadamente buscando vacuna contra el COVID-19. Las filas han aumentado, así como los tiempos de espera para tratar de vacunarse. Tatiana Gordillo está en uno de estos sitios y nos cuenta cuál es el panorama de esta hora. ¿Dónde está exactamente, Tatiana? Juan Diego y televidentes, estoy exactamente en el norte de Bogotá, en el Centro Comercial Boulevard, uno de los puntos del norte más grandes que hay en Bogotá. Bueno, ven ustedes la fila en sus pantallas, es enorme. Realmente hace mucho tiempo no se veían de filas en los puntos de vacunación. Y lo grave es que muchas personas que no están madrugando se terminan esperando 4 y 5 horas por la vacuna del COVID-19, una situación. Aunque los organizadores de puntos de vacunación han tratado de manejar creando estrategias para controlar la cantidad de afluencia de personas. Le piden a los ciudadanos encarecidamente al gobierno nacional y que aumente el riesgo de vacunación, que empieza a operar a las 8 de la mañana en Bogotá, y dicen los ciudadanos por empieza a las 6 de la mañana. Escuchemos lo que encontramos recorriendo varios puntos. Cada día que pasa, las filas para obtener la vacuna contra el COVID-19 son mucho más largas, pero además los tiempos de espera han aumentado considerablemente. Algunos tardan hasta 3 horas esperando. Antesito de las 10 estamos haciendo la fila. Y mira que nos hemos asomado y apenas 3 personas vacunando y le dan pues prioridad, por supuesto, a los mayores de 60, a los niños. Eso está muy bien, pero es que hoy no hay sino 3, estaban apenas 3 personas vacunadas.